para invitar a toda la comunidad a participar del séptimo Carnaval de las Colectividades, que se va a realizar en el distrito de Cañada Seca, precisamente en la Plaza Manuel Belgrano de Salto de la Rosa, el día sábado 9 de marzo, de 19 a 12 horas. Bueno, va a ser un evento en donde las comparsas van a salir a las calles, van a mostrar las danzas típicas de Bolivia, la ropa típica, va a haber gastronomía, artesanos de la comunidad boliviana, y bueno, Salto de la Rosa se va a vestir de colores para poder recibir y que toda la comunidad participe. La idea de esto es poder, si bien ellos como colectividad, es el séptimo carnaval que organizan, la idea desde el área Padrón de Trajero y de la Municipalidad de San Rafael es poder fortalecer estos eventos culturales, bueno, para que haya un intercambio real de los distintos tipos de culturas y para que ellos den a conocer todo el trabajo maravilloso y todo lo maravilloso que tienen y que bueno, que está acá, para que podamos compartirlos con ellos. Así como dijo la señora, nosotros estamos festejando un gran carnaval a todas las comunidades. Este año nombramos nacional, porque gracias al municipio, gracias al director de turismo, señor Javier, disculpe. Y así que ellos nos están ayudando a impulsar más este año, 2019. Y bueno, nosotros este carnaval lo organizamos de 2011, así que ya llevamos 7 años. Siempre he hecho todos los años yo y gracias a la comisión también me acompañan, gracias a las señoras, a los demás, siempre nos apoyan. Y muchas gracias también a todos. Argentina, que siempre nos brinda el suelo para nosotros organizar nuestros eventos, nuestras organizaciones, ¿no? Así que estamos nosotros muy agradecidos.